¿Cómo están? Gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio. Hoy día tenemos al presidente del Partido Socialista, abogado, senador, y que me enteré que aceptó la invitación del presidente de la República para compartir, para conversar mañana, me imagino. Pensé que no iba a venir. Buenas tardes, senador y presidente del Partido Socialista. Viene bien acompañado, ¿ah? Sí. Muy buenas tardes. Un saludo a todos que nos ven a través de Roco TV y que nos escuchan a través de Radio Coyhaique. Sí. Y bueno, sin lugar a dudas, vengo bien acompañado, efectivamente, porque estamos inaugurando hoy una sede del Partido Socialista. El Partido Socialista tuvo una sede histórica acá. Le costó encontrar esa casa, ¿no? Porque aquí los precios están muy altos. Se fueron a las nubes los precios. Esa es la verdad. ¿67 millones le costó? Más o menos, más o menos. Y hay que votarla más encima. Hoy día firmamos la escritura y vamos ahí a construir obviamente una nueva sede. Y vengo acompañado con el vicepresidente del partido, Camilo Escalona, así que hemos estado ahí. A quien le hemos tenido mucho afecto en su campaña acá y lo conocemos y nos fue hace un agrado, igual que nuestro alcalde y todo el equipo que le acompaña. Oiga, sí. ¿Viene a inaugurar la casa o a ordenar la casa? No, formalmente, o sea, en términos estrictos viene a firmar la escritura. Ya. Viene a firmar la escritura. Después vamos a tener ahí que construir una sede nueva, que esperamos ser un espacio de encuentro, que vamos a poner a disposición de otras organizaciones políticas, movimientos sociales, organizaciones sociales, una casa abierta a la ciudadanía. Pero estamos en el primer trámite. Hoy día firmamos la escritura y pronto vamos a tener una sede ahí en forma para que pueda funcionar adecuadamente el Partido Socialista de la región de Aysén. Estuve conversando con un activo militante de ustedes que estaba muy contento. Me contaba que lo difícil que fue encontrar, porque aquí los precios realmente se han ido a las nubes con respecto. Sí, es impresionante, porque todos sabemos lo difícil que es hacer patria en la Patagonia, pero además la vida es muy cara y efectivamente los precios, particularmente en Coyhaique, están muy altos, así que no fue fácil encontrar esta sede. Y en la parte alta, también en Calle Victoria, sí, en Calle Victoria, sí. Así que un encuentro con toda su gente. La verdad que ha estado bastante revuelto el tema. Aquí tenemos presente acompañándola al alcalde. Hoy día revisaba las notas que vienen a la noche y me impactaban los testimonios en contra del alcalde, de su propia gente, porque el alcalde, de repente, voy a poner mi punto de vista, se olvida que el alcalde y que es el compañero de siempre, y es bonachón y buena onda y le juega el chueco. Entonces, ¿cómo ve el tema con él? Ya lo conversó con él, porque su equipo hoy día ahí dio declaraciones bastante fuertes y puso nombre y apellido de personas que están siendo operadores políticos como ex gobernadores y gente bien vinculada al Partido Socialista. Bueno, el alcalde Cual ha hecho una muy buena gestión, ha salido elegido dos veces con un importante respaldo ciudadano, y nosotros creemos que efectivamente está trabajando por el progreso de la comuna a través de múltiples iniciativas. Ahora, toda gestión de gobierno o gestión municipal, obviamente, tiene sus dificultades, pero creemos que está haciendo un muy buen trabajo. ¿Es una carta para ser diputado también? Es una carta para los distintos desafíos que tenemos por delante. Nosotros tenemos muy buenas alternativas. De hecho, vengo de un programa en otra radio donde me preguntaban quiénes los dirigentes o líderes socialistas van a ser candidatos a los distintos desafíos futuros. Yo señalé con toda claridad que eso es algo que vamos a definir en su momento. Nunca hay que distraerse, porque cuando se está pensando en las próximas elecciones se olvida de las tareas que hay que hacer hoy. Y sobreexponerse también. Claro, y por tanto tenemos distintas alternativas, pero no le quepa duda que vamos a tomar muy buenas decisiones para definir quiénes van a ser nuestros representantes, tanto como candidatos a alcaldes en todas las comunas de la región, así como al Congreso Nacional, al Consejo Regional y ante los desafíos que tenemos por delante. Ahora, en esta línea de oposición del Partido Socialista tan bien identificada, ¿cómo se encuentran a esta reunión que citó el presidente de la República? Bueno, nosotros efectivamente somos un partido de oposición. Tenemos una visión crítica de lo que ha sido la gestión del presidente Sebastián Piñera. Pero eso no obsta que cuando el presidente convoca a conversar, tenemos la disposición de escuchar y además de dar a conocer nuestros puntos de vista. ¿Qué esperamos? Que efectivamente, si el presidente tiene voluntad de diálogo, escuche los puntos de vista de quienes pensamos distintos. Que esta no sea una estrategia para dividir a la oposición, sino que para generar entendimientos que sean positivos para el país. Y en ese contexto, obviamente, vamos a plantear nuestras propuestas. En materia de pensiones tenemos un abismo de diferencia con lo que plantea el gobierno. Nosotros creemos que se requiere un sistema que garantice más plata para los pensionados y no más plata para la AFP. En materia tributaria también tenemos profundas diferencias. Nosotros creemos un sistema en donde los que ganan más contribuyen más para financiar el gasto social en beneficio de la clase media y de los sectores más vulnerables.
En materia educacional también tenemos diferencias. Nosotros creemos que tenemos que seguir fortaleciendo la educación pública y generar condiciones para que los niños, las niñas, los jóvenes cuenten con mejores herramientas para progresar en el camino de la vida, y vamos a formular nuestras propuestas. Y también vamos a escuchar lo que nos tenga que decir el Presidente de la República y sobre esa base ver si se puede generar algún tipo de entendimiento. ¿Es un buen ejercicio, considera usted? El diálogo es esencial a la democracia, pero el diálogo se realiza en primer lugar de cara a la ciudadanía y en segundo lugar sobre la base de las convicciones. Nosotros tenemos convicciones profundas, el presidente tiene su mirada legítima, estamos en democracia, y pues bien, escucharemos lo que nos tengan que decir y nosotros le haremos los planteamientos que nos parecen importantes para el país. Lo que sí, esperamos que haya un cambio de actitud. Hemos visto que a veces el presidente ha sido muy descalificador con la oposición y particularmente con el Partido Socialista, también con la figura de la expresidenta Bachelet. Esperamos una actitud distinta, una actitud constructiva de parte del gobierno, porque un jefe de Estado no puede estar todos los días en el barro, en la trinchera. Está sobreexpuesto también. Tiene que tener mirada de país. Sus propios partidarios han dicho que está con una sobreexposición, como que le gusta meterse en la trinchera. Y el jefe de Estado tiene que estar para grandes cosas, para la mirada estratégica. Esperemos que tenga esa disposición ahora. Pero no solamente le pasa al presidente, también le pasan a algunos intendentes e intendentas también que quieren prácticamente... A veces se contagian estas tentaciones. Como decimos tentaciones. Nosotros en la jerga, ir a chutear los córneres e ir a cabecearlos después. Quieren jugar en las 11 posiciones del equipo. Eso pasa prácticamente en gente que ha sido electa por voto popular y que hoy día está aprovechando eso para hacer campaña prácticamente. Están en todas partes, que quieren ser gobernador, que quieren ser alcalde, que quieren seguir siendo consejeros regionales, por ejemplo. Yo siempre creo que la mejor campaña para quien ha sido elegido es hacer bien la pega. no distraerse en la futura elección, porque si hace bien la pega, finalmente los ciudadanos lo reconocen. Y ahora, ¿cómo está la posibilidad de las alianzas? El Partido Demócrata Cristiano recién acaba de darle un visto bueno a su estatuto, la mesa logra poner sus puntos de vista. El fin de semana Fuad Chaín envía un mensaje bastante claro, las mujeres también posicionadas. ¿Hay posibilidad de alianza radical, Demócrata Cristiano, o volver nuevamente Partido Socialista, Frente Amplio? Nosotros acabamos de tener un congreso en que fue aprobado por unanimidad nuestro voto político. Y ahí planteamos la importancia de la unidad del conjunto de la oposición, sin exclusiones de ninguna naturaleza. Nosotros somos un partido de izquierda, por tanto siempre vamos a trabajar por la unidad de las fuerzas políticas de izquierda, pero creemos que en democracia para impulsar transformaciones se requiere construir mayoría, y eso implica un amplio entendimiento. Y esperamos obviamente que los otros actores de oposición tengan la misma disposición. Hoy vemos que algunos están preocupados de perfilarse, del camino propio. Nosotros creemos que lo que nos pide el país es una actitud de generosidad y responsabilidad, y por tanto trabajar por el entendimiento entre todos los progresistas. La región de Aysén derrotó prácticamente al presidente Piñera. Acá tuvo mayor presencia de gente que va a votar, que hoy día lamentablemente no todos se entusiasman por ir a votar. Vamos a tener que seguir dándole este llamado a nuestros compatriotas de la importancia de participar para que no piensen otro por nosotros. Pero en esa mirada de ese triunfo que tuvo la oposición actual en Aysén, ¿cómo está viendo usted la presencia de candidatos a gobernadores, a alcaldes, a concejales? Lo que es fundamental, primero, que nos pongamos de acuerdo en qué queremos hacer. Porque las alianzas puramente electorales que no tienen contenido programático no tienen mucho sentido. O sea, ¿qué es lo que queremos para el país? ¿Qué es lo que queremos para las distintas regiones de Chile? ¿Cuál es nuestro proyecto de desarrollo para la región de Aysén? Y sobre esa base, generar candidaturas únicas, unitarias, que representen precisamente esos acuerdos programáticos. Nosotros aspiramos a una amplia unidad de toda la oposición, con candidaturas únicas a gobernador regional a lo largo de todo Chile, a alcaldes con listas unitarias para la elección de concejales. Creemos que hay un desafío enorme en esa materia y sobre todo que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, ya se lo vamos a plantear mañana al presidente de la República, tenemos un tema en las pensiones. El sistema de pensiones no va para más. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta alternativa para reemplazar el sistema de pensiones en Chile para garantizar la dignidad de los adultos mayores? Porque es un tema fundamental. Los chilenos necesitan conocer qué es lo que proponen las distintas coaliciones políticas o los distintos movimientos o partidos políticos. Sobre eso, generar un entendimiento, hacer una propuesta e impulsar un cambio que nos permita darle dignidad a los adultos mayores. Y podría citar otro ejemplo en salud, sí, en educación, en seguridad ciudadana y en tantos ámbitos. Los dirigentes sociales
se empieza ya como a reír del discurso de los políticos cuando hablan de la dignidad de los adultos mayores y no se refleja en los adultos mayores. Lo veíamos este último fin de semana, una casa que fue recubierta para todo lo que es la calefacción. Quedó bien bonita la casa por dentro, pero por dentro, o sea, por fuera. Ventanas termopanel, unas puertas bien bonitas, unos colores azules bonitos. Entramos a la casa y no había un sector que no se lloviera. Y el adulto mayor, ciego, sordo, ahí se le llovía la pieza, se le llovía todo. Y decimos, bueno, ¿y en qué estamos? Decíamos los dirigentes sociales, ¿dónde está el adulto mayor? Nosotros, el senador de acá se preocupa mucho del adulto mayor, pero parece que no llega directamente a ellos. Aquí hay muchos adultos mayores que por años construyeron sus casas grandes. ¿Por qué? Porque tenían 8 hijos, 9, no como ahora. Y hoy día no sirve para recubrir sus casas porque tienen casas grandes. Entonces, no sé cómo se trabaja. Ver, lo primero mayor. Es tomar conciencia que demográficamente Chile ha cambiado. Antes había muy pocos adultos mayores, muchos niños y muchos jóvenes. Era una pirámide. La tendencia ahora es un rectángulo. Hay menos jóvenes, más adultos mayores. Y poco a poco vamos a hacer un triángulo invertido. Una pirámide invertida. Pocos jóvenes, pocos niños, muchos adultos mayores. La expectativa de vida ha aumentado con los avances en la medicina, con el fortalecimiento de la salud pública. Estamos viviendo más tiempo. Y por tanto se requiere una política integral para darle dignidad a todos los adultos mayores de nuestro país. Las pensiones son fundamentales. Ahí tenemos un gran déficit. El sistema de AFP no funcionó. Fue una gran estafa, para decirlo claramente. Pero sigue funcionando. Pero no garantiza dignidad de las pensiones. Y ahí tenemos que hacer un cambio sustantivo, como diría un cáfeter, hay que echar a picar. Aquí no basta la manito gato, aquí se requiere algo sustantivo. Lo vemos los profesores. A propósito también de las condiciones en las cuales jubilan. Pero tenemos un problema también en la salud. Los sistemas que tienen un sistema de protección social adecuado, los países que tienen un sistema de protección social adecuado, son aquellos que garantizan pensiones dignas y salud gratuita con prestaciones de calidad, sobre todo para los adultos mayores. Porque ¿en qué gastan más los adultos mayores? En medicamentos, en tratamiento médico. La salud es lo que más los complica. Entonces, si resolvemos el tema de la salud adecuadamente, por un lado, y aumentamos el monto de las pensiones, generamos condiciones para que tengan mayor dignidad. Pero eso implica un cambio cultural. Cada vez vamos a vivir más, cada vez vamos a tener más adultos mayores, cada vez se requieren más políticas públicas para garantizar la dignidad a todos los adultos mayores. Lo veo que está bien acompañado de prácticamente la cúpula, ¿no? Está con la pirámide bastante definida. Se reúne con es una representación muy diversa, sí, unitaria y amplia del Partido Socialista de la región. Y especialmente con los jóvenes de Puerto Aysén ya. Oiga, ¿se reúne con las bases? Bueno, vamos a tener ahora una reunión. Ya. Saliendo aquí del programa, vamos a tener un ampliado regional. Es fundamental eso. Fundamental, sí. Ahí escuchar los planteamientos de los distintos militantes, poder conversar y sin duda coordinar los trabajos que tenemos que desarrollar para el futuro. Yo no sé si en una revista o en algún diario, y eso leo mucho, lo asocia usted con los perros así infiltrados. Ah, pero eso porque es que estuvimos en el Parque Torres de Paine. Ah, ya. Lo que pasa es que yo presido la Comisión de Agricultura. Correcto. Y efectivamente ha cambiado la legislación, sobre todo para la protección de los animales, pero hay un problema con los perros asilvestrados que generan sin duda algún tipo de amenaza respecto de la producción ganadera, pero también respecto de las personas. Ha habido casos en que han agredido a niños. Y aquí está bastante crítico. Con situaciones bien dramáticas. Entonces le hemos planteado al gobierno la necesidad de regular esto, porque es necesario contar con herramientas que permitan proteger a las personas, sobre todo a los niños, y por tanto modificar el marco regulatorio. Y es un planteamiento que hicimos de la Comisión de Agricultura. El Ministerio de Agricultura está comprometido ahora en hacer propuestas, por cierto, garantizando un sistema adecuado respecto de los animales, pero que reitero, que no sean una amenaza para los seres humanos y menos para la producción ganadera. Sí, es un tema no menor aquí, que bueno, aquí no es la ciudad más afectada, pero sí que no se puede hacer más. En el caso de Magallanes hay una situación bien dramática. Y también en el norte de Chile ha habido casos, un niño que le cortaron una jauría de perros, le cortó un brazo. O sea, ha habido situaciones bien, bien dramáticas. Ahora, yo creo que siempre los responsables somos los seres humanos. Porque cuando alguien tiene un perrito y después lo deja a la calle, ese perrito termina siendo perrito callejero, se mezcla con otros perritos, salen a las zonas que no son urbanas, terminan siendo a veces una jauría.
y termina siendo peligroso. Así que ahí lo más importante es tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos los propios seres humanos. ¿Hay alianzas, trabajo permanente del Partido Socialista con nuestra senadora? Sí, nosotros, por lo menos en lo que es el Senado, tenemos una coordinación de todos los senadores de oposición. Almorzamos todos los días martes. Durante el año pasado, las reuniones las dirigió Carlos Montes, que era presidente del Senado, ahora lo está haciendo Jaime Quintana. El año subsiguiente va a haber un presidente del Senado de la Democracia Cristiana que va, por tanto, a cumplir la misma función. Y ahí hemos establecido una coordinación, al menos en el ámbito legislativo, que ha permitido que como oposición votemos unidos los proyectos más relevantes. Esto contrasta con lo que ocurrió en la Cámara. En la Cámara, como están un poquito divididos, todos peleados con todo. Hay unos medio descargaditos a la derecha. Andan unos votando, claro, como que se les perdió la brújula. Pero, al menos en el Senado, ha habido voluntad, de entendimiento y de acuerdo para actuar unidos. Y hemos tenido buenos resultados. Por ejemplo, en materia de salario mínimo, corregimos el proyecto que había enviado el presidente Piñera. Se lo aprobamos, el presidente se taimó, lo vetó, tuvo que empezar una nueva iniciativa, y la nueva iniciativa incluso era mejor que lo que habíamos aprobado. También la aprobamos y, por tanto, logramos un avance respecto de la propuesta original que había planteado el gobierno. Esperamos hacer lo mismo en proyectos emblemáticos que se van a votar próximamente en el Senado. Y esa mirada no más de AFP, ya tomamos el tema, pero está con la posibilidad de que realmente se revierta la situación previsional de nosotros los chilenos. Bueno, hay un análisis crítico de respecto al sistema AFP que yo diría que es relativamente transversal, salvo el gobierno, bueno, el presidente, su hermano creó el sistema AFP, así que no está muy convencido que hay que cambiarlo. Pero es evidente que este sistema no va para más. Ahora, hay distintas alternativas de cómo reemplazarlo. Nosotros, como socialistas, hemos hecho una propuesta que da cuenta del cambio demográfico, es decir, el Chile de hoy es distinto del Chile de hace 40 años atrás, por lo que señalé anteriormente. Estamos viviendo más, la tasa de natalidad ha disminuido, entonces, por tanto, tenemos menos niños, menos jóvenes que en el pasado. Aquí se requiere, por tanto, un sistema que nosotros hemos planteado solidario y con financiamiento tripartito: el aporte de los trabajadores, el aporte de los empleadores, que no existe y que hay que incorporarlo, y el aporte del Estado, el aporte público. E introducir esta variable de solidaridad entre los que ganan más, los que ganan menos, los activos y los pasivos, los hombres y las mujeres, para garantizar un aumento de pensiones que no sea como propone el presidente Piñera en 40 años más, sino que en forma inmediata. Nosotros creemos que las pensiones deben ser aumentadas ahora, y eso requiere cambiar la lógica con la cual rige el sistema AFP, porque en caso contrario, bajo la lógica del sálvese quien puede, pocos tendrán pensiones mínimamente dignas, la gran mayoría tendrá pensiones paupérrimas, como lo que ocurre en la actualidad. El gobierno Piñera cumplió hace muy poco un año. ¿Qué evaluación le entregaron ustedes al tema? Bueno, un gobierno que generó muchas expectativas, sobre todo en materia económica y de empleo. Hemos visto que el desempleo ha aumentado en regiones importantes de nuestro país. El desempleo ha aumentado, lo que sin duda da cuenta que no ha logrado responder a lo que fue su compromiso ante los ciudadanos. Yo diría que el mayor problema del presidente es que acostumbra a sacar cartas debajo de la manga con medidas, entre comillas, populares, pensando en las encuestas, pero no en las soluciones de fondo. Y al poco tiempo, la opinión pública se da cuenta que esto no era una solución de fondo y termina el gobierno pagando un costo en su imagen. A mí me gustaría ver de parte del gobierno una mirada más estratégica, una visión respecto de cómo se van a abordar temas que son muy relevantes, por ejemplo, seguridad ciudadana, por citar un ejemplo, pero no de la lógica de cómo saco más votos en la próxima elección, sino que en la lógica de cómo elevamos los estándares de seguridad en nuestro país a través de una política integral. Creo que eso le ha faltado al gobierno. Hay un tema que afecta al sur de Chile, desde Temuco hacia acá prácticamente, que es la contaminación. ¿Tienen también algunas miradas, ustedes algunas propuestas con respecto a esto? Nuestro alcalde ha sido enfático en buscarle soluciones que no han sido comprendidas o a lo mejor no han sido bien entendidas. Y la gente acá lo está pasando mal con respecto a la salud. A partir de esta época ya empieza a descomponerse el clima y empieza a usarse mucho la leña. ¿Hay alguna mirada sobre esas propuestas, estas mesas de descontaminación? Tenemos un drama en esta materia. Coyhaique es la ciudad más contaminada de Chile, pero no es la única. Yo, por ejemplo, en Talca le puedo decir que uno sale en el invierno y literalmente es como sentir que está metiendo la cabeza en la chimenea. La ropa que ha pasado humo, imaginemos el impacto que eso está generando en los niños, el daño a los pulmones. Abierto. Sí, entonces es una situación bien, bien dramática. Y podemos citar múltiples otros casos: Temuco, Osorno. Sí. En la región del Maule, prácticamente todas las grandes ciudades tienen el mismo drama. Entonces, aquí necesitamos una mirada más de largo plazo.
Tenemos un tema con la energía. Tenemos que generar condiciones para que la energía sea más barata y que existan formas para calefaccionar distinta a la leña. Si es leña, que sea leña seca, pero como es más cara, la gente gana poco, al final no la termina comprando. Entonces se requiere aquí algún tipo de forma alternativa. Y para eso es imprescindible que exista algún tipo de subsidio estatal, sobre todo en las familias de menores recursos. Porque en caso contrario, si la gente gana poco, tiene poca plata para subsistir, va a destinar la menos posible para calefaccionar y lo va a hacer de la forma más contaminante posible, y esto termina siendo un círculo vicioso. Así que creemos que ahí debería haber una política mucho más activa en la materia. ¿Cuál es el mensaje que nos deja, presidente, para todo su gente, el Partido Socialista? Unos que tienen una tendencia, otros que tienen otro, otros que son seguidores de uno, seguidores de otro, pero en fin, todos al final son somos todos socialistas. Claro. ¿Cuál es la mirada? No, el mensaje es muy simple. Obviamente, reafirmar los valores y principios en los cuales nosotros creemos, que son valores permanentes. Creemos que es imprescindible enfrentar la desigualdad, profundizar la democracia, avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo inclusivo, generar condiciones para, como yo suelo decir, que el progreso golpee las puertas de todos los hogares y no solo de algunos pocos. Y para eso tenemos que trabajar unidos y hacerlo en el contexto también del diálogo y la convergencia con todos los actores progresistas y todos los actores de la oposición. El Partido Socialista aprendió de lo que fue el episodio doloroso de la dictadura, la importancia de trabajar por la unidad amplia de todos los progresistas, y en esta etapa tenemos que jugárnosla porque así sea. Queremos agradecerle su presencia y dejarlo totalmente libre para que nos exprese lo que estime conveniente a partir de este minuto, porque de repente uno quisiera preguntar muchas cosas, pero hay cosas que ustedes dominan mucho mejor y que caerá muy bien a la gente que lo va a escuchar. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Son muchos los temas que debemos abordar. Tenemos que seguir avanzando en descentralización. Eso contribuye a tener una... ¿Pero se va a dar con la salida del gobernador? Sí, pero ¿sabe qué? Yo tengo una visión crítica porque creo que el traspaso de competencias y atribuciones ha sido insuficiente. Y porque creo que la arquitectura institucional no está del todo bien diseñada para establecer la necesaria coordinación entre las políticas nacionales y las políticas regionales. Yo soy convencido de la descentralización porque permite que la decisión se tome por aquellos que viven en el territorio donde esa decisión va a tener impacto y, por tanto, que conocen mejor su realidad. Bienvenido que así sea. Pero cuando al final se eligen gobernadores y no tienen ni recursos ni atribuciones para hacer la pega, se termina generando falsas expectativas respecto a lo que viene por delante. Le planteamos este tema al subsecretario de Desarrollo Regional. Nos habría gustado por parte del gobierno una actitud más resuelta en esta materia. Y, por tanto, convencido que este proceso hay que fortalecerlo, hay que estar atento a cómo se lleva adelante para que sea exitoso. Porque va a estar la figura del representante. Va a estar el representante del presidente. Del presidente. El delegado. El delegado. El gobernador. Y muchas pueden ser veces. Pueden ser de distintos partidos. Pero mire, en los países que tienen estructuras descentralizadas, el tema no es si son de distintos partidos o no, porque eso es parte de la democracia, pero que las competencias estén debidamente delimitadas y, lo más importante, que cuenten con recursos para poder hacer la pega. Yo creo que eso por ahora no está debidamente garantizado y, por tanto, tenemos que trabajar por perfeccionar esta institucionalidad, porque en caso contrario vamos a generar expectativas muy altas y los resultados no van a ser los que queremos. Ahora, si una persona lo hizo bien en cualquier cargo que fue electo, ¿dónde se le castiga o se le premia? En la urna, ¿no es cierto? Sí. En la votación. ¿Existe la posibilidad de que vuelva el sistema antiguo o el llamado a que realmente seamos bien responsables de ir a votar? Ah, el voto voluntario o el voto obligatorio. Voluntario. Mire, cuando se discutió esto yo era partidario del voto obligatorio, porque es como, o sea, es una obligación mínima. Cada 4 años uno tiene que ir a votar para elegir autoridades nacionales, cada 4 años para elegir autoridades locales, no mucho. Pero bueno, lamentablemente se aprobó el voto voluntario, pero yo soy contrario a que estemos improvisando y cambiando cada momento. Convencido de que el voto obligatorio es mejor, creo que por ahora por lo menos deberíamos discutir cómo incentivamos la participación. Doy un par de ejemplos. Voto adelantado. En Estados Unidos, 2 semanas antes de la elección o más, incluso se puede votar. Y por tanto, la gente no tiene por qué esperar hasta el día de la votación. Puede ir votando anticipadamente y eso contribuye a una mayor participación. Doy un segundo ejemplo. En Europa, donde tienen voto voluntario, el día de la elección el transporte es gratuito. No me estoy refiriendo al esfuerzo que hace el Ministerio del Interior para trasladar a la gente de zona aislada a las ciudades, sino que dentro de las ciudades todo la gente se puede trasladar sin pagar un peso. Y en tercer lugar, que esté georreferenciado el lugar de votación. Yo lo vi en el Maule. En una casa, por ejemplo, habían 8 personas que votaban por mí.
y se organizaron para votar por mí. Y votaban en 6 lugares distintos. Si todos vivían en la misma casa, ¿por qué no iban a votar al local que tenían al frente? Había un, no estoy exagerando. Vivían en una casa, había un colegio al frente. En el colegio al frente se votaba. De los 8, solo 2 votaban en el colegio al frente. Los otros 6 votaban en otros colegios dispersos en la ciudad. Entonces eso está mal pensado. Debería haber una georreferenciación. Si mi domicilio es una casa ubicada en un determinado lugar, que yo pueda votar en el local de votación más cercano. Pero eso se va a terminar a lo mejor cuando sea por el voto por internet. No sé si voto por internet, que hay que discutir el tema del voto electrónico, pero por lo menos que esté georreferenciado. Donde usted vive, usted vota en el lugar más cercano de donde vive. Sí. Y no esta dispersión que tenemos, difusión de mesas, que son las mesas históricas que existían. Mire, elección a elección, el servicio electoral podría perfectamente establecer padrones sobre la base del lugar donde se vive. ¿Se está trabajando en la reelección, que pueda ser reelecto el presidente de la República? Ese es parte del debate que tenemos por delante. Hay quienes plantean extender el periodo a los 6 años antes. Hay quienes plantean 4 años con una reelección. Es parte del debate, pero cualquiera sea el mecanismo, yo siempre he creído que las reformas tienen que ser para los que vienen, no para los que ejercen, porque si no son camisas hechas a medida. Si se va a hacer un cambio, se aplica para futuro, pero no para las actuales autoridades. Yo creo que el Partido Socialista Regional va a quedar fortalecido con la presencia suya, con el trabajo que ustedes están desarrollando, porque es un partido más que importante y que lleva acá en nuestra comuna también una línea bastante definida y gente comprometida. Así que esperamos que tenga todo un éxito, don Álvaro. No solo, yo insisto, en esto soy medio obsesivo, pero no solo, yo espero que a los socialistas nos vaya bien. Me interesa que a los socialistas y a todos quienes son nuestros aliados, nuestros partidos amigos, nos vaya bien. Porque si trabajamos unidos, vamos a poder cambiar Chile. Y eso va a ser bueno para nuestro pueblo, para los ciudadanos, para las ciudadanas. Así que tenemos ahí un desafío común, que va más allá de un partido en particular. Cuando habla de un partido común, este es un canal comunitario y se siente realmente favorecido con su presencia porque se transporta las imágenes a los hogares. Y en democracia tenemos que dar apertura a todos, especialmente a los líderes de opinión como es usted. Así que le agradezco su participación hoy día en nuestra casa de estudio. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos que nos ven a través del canal de televisión, también que nos escuchan a través de la radio. Y todos sabemos lo difícil que es hacer patria aquí en la Patagonia, así que... No es tan difícil. No es tan difícil. Usted está acostumbrado. Pero cuando alguien se viene a Santiago, le cuesta mucho. Hay que venderse a lo difícil. Ha sido un agrado, senador y presidente del Partido Socialista, una oportunidad que nos dio para poder conocer un poquito más lo que está viviendo el partido y lo que se viene a futuro con la mirada de sus líderes principales. Hasta un próximo programa.